Bienvenidos, programa 312, con la mejor información agropecuaria. Esto es AgroMP y a partir de ahora y durante la próxima hora usted se va a informar con lo mejor del ámbito agropecuario. Así que no lo entretengo más, presentamos a los auspiciantes y ya nos metemos de lleno con el material preparado para el día de hoy. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina. Rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314-1541-4274 Bolívar. La semana pasada les adelantamos parte de lo que fue la jornada ganadera organizada por IPCBA. La misma se llevó a cabo en San Jorge, partido de La Prida, en el establecimiento La Juanita. En este caso, dialogando con el vicepresidente del IPCBA, estoy hablando de Dardo Chiesa, que pese a los problemas todo políticos, se ha avanzado y mucho en lo que es tecnología ganadera. También en preñez y destacó el trabajo del productor con respecto a lo que es suplementación ganadera. Dardo Chiesa, nada más y nada menos que producción ganadera, todo un tema en los últimos años, donde se ha tenido que intensificar y cada vez más. Sí, además creo que en los últimos años, a pesar de los problemas que hemos tenido con la política del gobierno, ha habido un avance muy fuerte en la tecnología. Si nosotros tomamos 5 años esta parte, hemos subido el porcentaje de preñez del rodeo general en más de 7 puntos, que es importante, 7% más de terneros logrado. Hemos empezado a aprender más de nutrición. Todo el proceso del advenimiento de las empresas de feedlot y la suplementación con grano han llevado a niveles de suplementación muy importantes, en donde ya la suplementación con grano tiene un capítulo y un
y un lugar muy importante dentro de la ganadería argentina, y creo que lo que se está entendiendo es que no es agricultura versus ganadería, sino que es ganadería con agricultura. Si uno mira la Argentina es súper productor de granos, y todos los granos que produce la Argentina son forrajeros. Entonces convertir esos granos forrajeros en proteína animal es la mejor forma de dar valor agregado. Y no le estoy haciendo propaganda al Feedlot, simplemente estoy diciendo que tenemos que, en vez de exportar granos, tanto grano, tenemos que producir más proteínas. Eso es más fácil en el cerdo y en el pollo, que de hecho lo tienen que hacer, y en un proceso integrado en la ganadería es muy, muy saludable hacerlo. Tiene que recuperar, si nos fuimos al otro lado, tiene que recuperar ahora el lugar el pasto, y de la mano de los mercados sudeste asiáticos que están pidiendo novillos pesados, pesados, vuelve el pasto a hacer un capítulo importante dentro de la ganadería argentina. O sea, creo que en el tema alimentación y tecnología hay mucho para avanzar en ganadería. Sí, sobre todo porque a la ganadería se le ha destinado lugares más marginales y el productor necesita ser cada vez más eficiente, y la producción agrícola ha acaparado un espacio que va a ser difícil achicarlo para volver al pasto al ganado. Bueno, no, sí. Sí, hasta ahí. Si los precios ganaderos, los precios agrícolas empiezan a retroceder de la manera que empiezan a retroceder, y ya no es tanto negocio una soja de 1.500 kilos como era hasta hace dos años, vuelve la ganadería inexorablemente. Hoy en la pampa húmeda, sobre todo en las zonas como las nuestras, ustedes son de Bolívar, yo soy de Macachín, donde sacar 2.500 kilos de soja arriba es muy difícil, y tener producciones de carne de arriba de los 280, 300 kilos es fácil. Requiere más trabajo nada más, la ganadería encuentra otra vez su lugar, y creo que la ganadería va a tener un protagonismo muy grande. Fíjense que cosa que no pasaba hasta ahora, empieza gente a preguntar por campos ganaderos, hay gente que empieza a llamar para poner hacienda en capitalización. El negocio de la capitalización que existió en la Argentina hace por lo menos 10 años que estaba destruido, sin embargo hay gente que llama para pedir hacienda en capitalización, o sea que la ganadería está empezando a verse como una rentabilidad distinta. Y si uno mira los alquileres y pone 50, 60 kilos de carne a lo que vale el novillo, y lo compara contra alquileres agrícolas, hoy está bastante parecido, con lo cual ganadería... Como fue históricamente, sí. Bueno, lo que nos pasó a los que estamos un poquito más allá es que los alquileres agrícolas nos sacaron los campos ganaderos, tuvimos que abusar... Nos sacaron las vacas del campo, sí. Bueno, eso es más grave todavía, pero bueno, creo que se va a revertir. ¿Usted ve un ánimo positivo en el productor ganadero y la posibilidad de poder rearmarse de hacienda aquel que en su momento la vendió o se deshizo de la misma? Yo veo un ánimo muy interesante con respecto a la ganadería, pero también veo un ánimo bastante, es decir, es fundamentado ese ánimo en una posibilidad de cambio con respecto a las políticas ganaderas y la política agropecuaria del país. Si esa visión de cambio no se cristaliza o no se confirma, vamos a volver a un letargo. A ver, hay una gran inversión y la gente en el negocio ganadero es muy largo, hay gente que ve que la Argentina del 2016 para adelante va a tener otras reglas de juego y que en esa regla de juego se va a poder desenvolver y tener rentabilidades de negocio mucho mejores que las de ahora, hasta las visiones de negocio van a ser distintas, y en función de eso ya empezaron los procesos de inversión. En virtud de que eso no se confirme, va a ser otro nuevo fracaso porque, bueno, no se va a cristalizar la visión de negocio que existe hoy. Uno de los problemas más serios es que venimos de muchos años de incertidumbres políticas, sobre todo, y eso al productor le ha hecho una mella que es complicada ahora volver a resurgir. Yo no comparto el término de incertidumbre, yo tengo la certidumbre de que con estas políticas me va a ir mal, que es distinto. A ver, la incertidumbre es el gobierno que viene va a cambiar o no va a cambiar, pero con las reglas de juego DOL a mí no me va bien. Hecho de, es decir, hemos perdido 12 millones de cabezas, alguien las perdió. Hemos perdido, exportábamos 770 mil toneladas y exportamos 200 mil. Alguien dejó de exportar, alguien dejó de depostar la hacienda que se faenaba. No por nada hay 155 empresas de primera línea cerradas y más de 17 mil operarios de la industria frigorífica sin trabajo. A ver, todo ese a menos tiene nombre y apellido, es gente que estaba y ahora no está.
está en otro lado, pero en la ganadería no está. Y no ha cambiado nada, porque toda la normativa que llevó a eso está vigente. Que haga más daño o menos daño depende de los precios internacionales y de un montón de cosas que, como siempre, no tenemos nosotros mucha injerencia. Y a veces el viento sopla de frente y otras veces sopla de cola, pero dependemos del viento. Así que bueno, seamos optimistas, se vienen épocas de cambio, que esperemos que sean positivas. Esperemos que sí, porque lo último, el productor lo necesita y la Argentina lo necesita, porque Argentina necesita divisas, Argentina necesita producción, necesita empleo, y la ganadería se lo puede dar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Segundo concurso de pesca de pejerrey en el Club La Glorieta. La Glorieta. Animate, divertite y vení a pescar el gran premio. Organiza Comisión Club de Pesca y Dirección de Deportes. Municipalidad de Deró. Estilo Campo. Un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Disertantes fue Gustavo de Petris, que enfocó su disertación en lo que son silajes de maíz y sorgo, cultivos que han tomado protagonismo sobre todo en lo que se trata en engorde de invernada, engorde sacorral y también en lo que es la cría. Básicamente la disertación estuvo enfocada a lo que es ensilaje de maíz y sorgo, dada la característica, el impacto que tienen en los sistemas de producción de carne y en los últimos años, que no solamente ha pasado a la invernada, sino invernada de engorde a corral, sino que también los sistemas de cría lo han adoptado, la utilización de los silajes. Un poco lo que planteé en la charla era dar algunos puntos fundamentales de la importancia de, o sea, el valor nutricional del silaje estaría dado básicamente en los sistemas de carne por la cantidad y calidad del grano que va a tener esa planta, y mostrando cómo es afectado este valor, o sea, de calidad, según el momento del estado de madurez en el cual estemos picando, qué estrategias tendríamos que hacer como para mejorar la digestión en el caso del almidón, en el caso de la digestión del grano, y dándole un poco, si bien existe el valor nutricional de la fibra,
mostrando que en los sistemas de engorde a corral, en los sistemas pastoriles o en suplementación, en todos los que sistemas productivos de carne, el valor de mayor digestión de fibra no tendría tanto impacto desde el punto de vista productivo, y que si bien existen materiales o híbridos que tienen una mejor digestión de la fibra y una mejor digestión de la materia seca, esta, si bien asociada a la fibra, no tendría tanto impacto en lo que es la producción, no así como el caso del grano. O sea, materiales con mayor contenido de grano, con mayor digestibilidad de grano, sí tendrían un alto impacto en lo que es producción de carne. Argentina principalmente es gran productora de forrajes y hay una gran variedad en los últimos años, lo que hace que el productor en el momento de optar tenga un abanico de posibilidades y tenga que informarse sobre esto para saber cuál es el más adecuado, lógicamente. Bueno, sí, lógicamente, en el caso de los híbridos, tanto de maíz como de sorgo, tenés un abanico de posibilidades de híbridos, y en el caso de los sorgos no solamente de híbridos sino de características, como podemos pasar de materiales sileros, materiales forrajeros casi sin grano, que también pueden ser ensilados, o materiales con grano y con presencia o ausencia de taninos, azucarados. Hay una variedad de características. Lo ideal es tratar de buscar materiales que tengan una alta digestibilidad, pero básicamente, como dije, un alto contenido de grano, que es lo que rápidamente es aprovechado a nivel ruminal. En el caso de los azúcares también podría llegar a ser un punto. En el caso de los maíces también, materiales que tengan una alta producción de por hectárea, pero que también esté asociada a una alta proporción de grano. Después el híbrido, lógicamente, va a haber que consultarlo con el asesor, con la zona, dadas las características. Hay redes de evaluación de ensayos en los cuales uno ve que hay ciertos materiales que se comportan mejor en una zona que en otra, y bueno, tratar de buscar esos materiales que sean una alta producción. Este sistema comenzó, el sistema de silajes y demás, comenzó principalmente con lo que fue la lechería en alguna época, pero hoy después Firlo, y hoy ya productores chicos, todo el mundo opta por este sistema que es práctico, eficiente y económico, relativamente. Sí, básicamente sí, empezó con el sistema lechero, con la utilización de los silajes, y después se fue ampliando los sistemas de producción de carne, engorda de corral y sistemas pastoriles, y al momento existen ahora los sistemas de cría, que también utilizan, lo vamos a poder visualizar hoy en la jornada, un sistema de cría donde están las vacas consumiendo un silaje de autoconsumo, o sea, en autoconsumo, con lo cual se ha magnificado la utilización, producto un poco del tema de las silobolsas, con lo cual permite una mayor facilidad, mayor posibilidad para el productor de utilizarlo, o sea que en otras condiciones a veces sería imposible, si ya tendríamos que utilizar un mixer o alguna de estas cuestiones, nos generaría algún problema por no tener suelo, por no tener piso, por tener ciertas condiciones. Con la utilización de un silaje de autoconsumo nos permitiría una mejora. Y nos permite llegar a ese tipo de sistemas que antes no lo utilizaban. Antes teníamos que llevar, hoy podemos llevar directamente la alimentación donde está el animal y asentarla en ese punto, que creo que es una de las mayores ventajas que ha puesto este sistema. No, sí, seguro. Hay algunas cuestiones desde el punto de vista a veces de nutricional, que por ahí a veces que entran más en lo nutricional y no en lo tanto sistémico. O sea, la posibilidad de a veces un silaje de autoconsumo desde el punto de vista nutricional a veces no tendría el mayor impacto que si uno diera la ración, porque ahí uno puede asegurarse una dieta balanceada. Sin embargo, cuando uno lo analiza, eso es analizado desde el punto de vista nutricional, sin embargo, cuando uno lo analiza desde el punto de vista sistémico, la posibilidad de tener el silaje de autoconsumo o dar ración con un mixer, alguna cuestión, implica la no presencia o la ausencia del silaje, con lo cual lógicamente la presencia del silaje tiene un impacto importantísimo, más allá de que sea como un autoconsumo. Está bien, muchas gracias, y luego vamos a hacer la recorrida a campo donde vamos a poder ver todos estos sistemas en funcionamiento. Muchas gracias a ustedes por la nota. Luego de las charlas en los salones se dio paso a la visita al campo, que consistió en tres paradas. En la primer parada, el anfitrión Guido Miramón comentaba la variedad de las pasturas con las que se está alimentando la hacienda. También el ingeniero Kevin Liden comenta el problema que tuvo este campo hace un tiempo con respecto a la sequía y también un ataque de pulgón. Si quieren, les comento un poquito sobre el verdeo. Se sembró el 29 y 30 de enero de 2015, empezamos sembrando por acá.
La variedad de la avena es Violeta Inta. El suelo tiene un 4,9% de materia orgánica y ya se dio, a esto ya se le dio una primera comida a todas las parcelas. Rotaron unos días, los novillos estuvieron unos días en descanso las parcelas y ahora están de vuelta por la tercera parcela. Empezamos en la parcela de la carpa antes de que se armara, pasaron a la segunda parcela y hoy o ayer están en esta parcela. Creo que nada más. Una particularidad de este año es que los verdeos sembrados temprano sufrieron una seca bastante importante. El mes de febrero, si bien llovió, marzo vino extremadamente seco y la producción fue bastante errática. Además de eso, tuvimos muchos lotes, ataques de pulgones, que quieras o no, terminaron matando bastantes plantas y en algunos lados e incluso hasta llegaron a resembrar por el ataque de pulgones que había. Llegaron a tener en algunos casos dos tratamientos y en este caso en particular el cultivo está afectado. Si bien las variedades violetas, uno cuando anda recorriendo ve que las hojas tuvieron ataque de pulgones, se nota que está la base de la hoja violeta. Además, después de eso, cuando arrancaron las lluvias y las altas temperaturas en el mes de abril, todas las avenas tuvieron un ataque de roya. Bueno, ahí me están diciendo que también tuvo insecticida, pero bueno, en algunos casos llegaron a hacerse dos aplicaciones, si bien no es en este lote en particular. Este lote hoy por hoy tiene una disponibilidad de alrededor de 1.500 kilos de materia seca promedio, si bien ya fue pastoreado y hay altibajos y hay partes donde la fertilidad se nota y la humedad es mayor, en esos lados llegamos a tener alrededor de 3.000 kilos de materia seca y en las partes más ralas y más bajas unos 600 kilos. Por lo general en la zona nuestra los verdeos de invierno siempre nos dan unos 3.500 kilos de materia seca firme, eso es todos los años, y con lotes de buen potencial como estos que pueden llegar a tener un 5% de materia orgánica que son de aptitud agrícola, ahí la producción de los verdeos puede rondar las 5 toneladas de materia seca durante el cultivo, ¿no? Una cosa de los comederos que están en el fondo y que lo dijo Darío Colombato es el tema de la asignación o el espacio que se le da a cada comedero. Allá hay 56 comederos, más o menos estamos en 0,55 metros por animal, que es bastante acorde para lo que es una suplementación en pastoreo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Esto lo van sacando? ¿Qué esquilaje? Se van pelando a medida que se van terminando. No quiere decir que esto salga una jaula de acá. Vamos combinando los más terminados de acá con el corral y van saliendo. Pero salen con 460, 480 kilos. Estos novillos, antes de estar acá, estuvieron sobre pasturas de base de alfalfa. Precisamente en aquel lote que está atrás, base de alfalfa con festuca. Bueno, hasta que terminó de tirar la alfalfa o mermó la producción y pudimos empalmar con los verdes. ¿Trabajás siempre separado, macho y hembra? Sí, clasificamos. La hembra directamente, la idea siempre es, separamos la reposición y la hembra a corral. Muchas veces no nos da la capacidad de los corrales y bueno, queda un lote remanente como el que vamos a ver allá, pero siempre es separado. ¿Ponen bolos o algún? Pusimos bolos en las bebidas, sí, piedras en las bebidas. Pero igual el manejo de la alfalfa es bastante conservador. Todavía no estamos muy afilados, porque los empezamos a incorporar hace 12, 13 años a esas alfalfas. Y tenemos mucho cuidado, la verdad que le tenemos mucho respeto y lo echamos en las horas que se puede, cuando no hay mucho rocío, y lo vigilamos mucho. No hemos tenido ningún problema, gracias a Dios. La hembra va toda, o sea, lo que es la reposición se aparta y el resto va todo a corral, para que no quede dando vuelta en el campo y además que se nos pasa viste que se pasa de quilaje y te castiga por pasarse de categoría. Y el macho, no tenemos una estrategia definida, o sea, depende el año y depende, este año por ejemplo, que el maíz tiene bajo precio,
y la relación entre carne y la ración es baja, priorizamos el corral. Este es el único lote que tenemos acá, el resto está todo cerrado. Hay años que, o por ejemplo nos ha pasado años que los va a alargar el verdeo y no llovió nunca en febrero o marzo y lo hemos tenido que dejar todo encerrado, por ahí, con una dieta más de mantenimiento o no para no ir a fondo. Pasamos a la segunda parada, en este caso recursos forrajeros para la nutrición, teniendo en cuenta sorgo diferido y maíz. Otro de los detalles, los costos, para ver si es viable este tipo de nutrición. ¿Qué recursos forrajeros tenemos la cría durante los meses de invierno? Hasta aparición nos surge el costo del sorgo diferido o maíz diferido. Y la relación de costo es de 2 a 2,5 a 1. O sea, a nosotros nos cuesta mantener una vaca en un sorgo diferido alrededor de 2 pesos y acá nos está saliendo 5. La realidad es que en este campo en particular, y que es un tema por ahí para debate, el sorgo diferido es muy, muy lindo, pero cuando lo empezamos a meter en las lomas, que rinde más de 700 u 800 raciones, nos deja el potrero ocupado 10 o 12 meses del año. Y acá las lomas entran en rotación con agricultura y ahí es donde se le saca todo el jugo. De todas maneras, este maíz de 15 toneladas de materia seca sería casi la producción de 2 hectáreas de sorgo promedio que tenemos en la cuenca de La Prida. No se olviden que acá los suelos donde se hace agricultura por lo general tienen arriba de 1 metro de profundidad y nosotros nos toca producir los sorgos en zonas bien ganaderas con 50 centímetros y ya nos encontramos con la plancha de tosca. Ahí donde está el camarógrafo podemos ver que hay toda una línea de cortapicado que sacamos de la bolsa hoy a la mañana, como para que puedan ver el largo de picado, el maíz que está con cracker, o sea que se picó con cracker, y poder ver si el largo de la fibra es acorde, eso en qué nos beneficia en la compactación, de qué manera eso nos facilita el pasaje, qué ganamos y qué perdemos, que por ahí le podemos dar el micrófono a Gustavo para que nos haga un raconto de todo esto. Cuando el contenido de materia seca se hace mucho más, se pone mucho más seco el cultivo, a veces si uno pica muy grueso empieza a complicar la compactación, con lo cual se complica el proceso de fermentación y podemos tener mala fermentación, inadecuada fermentación, porque no podemos sacar todo el aire en la compactación y esto nos va a afectar, o sea, lo que es todo lo que es el proceso de fermentativo, que es la caída de pH, la acumulación de ácido láctico y todas estas cuestiones. ¿Qué recomendar? Un poco el tamaño picado que está es acorde, no. Si uno quisiera, más en un rodeo de cría, hasta uno podría haber picado un poco más grueso y de esta manera tratar de favorecer un poco más la digestión de la fibra y limitar un poquito más el consumo. Si bien ellos han calculado acá un 2% del peso vivo, también habría que ver un poco con estos sistemas de autoconsumo, a ver si ese 2% es igual para todos, porque puede ser que haya animales que sean dominantes y que en este caso estén consumiendo más del 3% y haya animales que estén consumiendo mucho menos, o sea, porque tienen un limitado rango de consumo más o menos y ya después no permitiría. Una pregunta, bueno, un poco lo comentó, a mí a veces con estos temas de sistemas me genera un poco de duda si vienen inviernos muy llovedores o otoños llovedores, porque el frente de comederos se genera un pisoteo. Acá hay 5 animales que comen por frente, más o menos me dijeron, pero tenés 120, con lo cual el ida y vuelta continuo en ese frente puede llegar a ser muy, muy, muy marcado, y si tenés un invierno llovedor muy, muy húmedo, después podés llegar a tener hasta las pérdidas, un poco lo que hablaba Darío en su momento del barro. Pasa lo mismo, si el animal para poder llegar al frente comedero tiene que estar enterrado, terminás teniendo pérdidas por ese lado. Respecto, uno lo que podría hablar es respecto a la suplementación, pero no tanto, bueno, no en vaca de cría, sino en la parte de novillos o en la parte como suplementación a pasto o en engorde a corral. Y bueno, la utilización del cracker siempre es adecuada. Hay que analizar, ya les dije, a veces los costos-beneficios del pago del uso del cracker, y depende del momento. Si estuviera más seco, lógicamente, más el impacto es de utilizar el cracker, siempre va a tener mejor respuesta. Si estuviera un poco más húmedo, por ahí la respuesta sería mucho menor.
No sé si tienen alguna consulta, por ahí podemos... No, un comentario más por lo que decía, por el tema de la inundación. El año pasado hicimos en el mismo lugar la misma bolsa con similar cantidad de vacas. Y en, bueno, fue un año que llovieron 1000 y pico milímetros. En julio llovieron 140 milímetros. Muy seguido, fue un desastre. Y como una alternativa a esto, nosotros el resto del rodeo de vacas lo damos de comer en sorgos diferidos, sorgos y maíces diferidos en parcelas. Bueno, fue lo que habíamos presupuestado que duraba, la parcela que duraba una semana, nos duraba 2 días, 3 días, porque la vaca iba siendo un desastre, iba dando vuelta todo, pisando con todo lo que llovió. Y acá, si bien, sí, es verdad, se sacaron al bajo unos días hasta que secara, bueno, creo que fue... No lo usaría como una opción única, ¿no? Pero como para diversificar y tener otra escapatoria. Creo que es una mejor opción. Lógicamente hablaba algo Kevin de que el costo de hacer un diferido o un picado es mucho mayor, pero por ahí es una, desde el punto de vista de calidad, vos vas a tener una calidad mucho más estable a lo largo de todo el tiempo que vos estés dando este silo, 3 meses, y un sorgo diferido o un maíz diferido empieza a caer un poco la calidad. Vos la podés arrancar, si hubieras arrancado, pues, vamos a poner en mayo a consumirlo, no es lo mismo la calidad que vas a tener después de la salida del invierno. O sea, esto te da un poco más de previsibilidad en el sentido que sí, bueno, esa calidad que vos estás teniendo la vas a tener a lo largo. Lógicamente es más costoso y por ahí a veces, bueno, es una estrategia con lo que es vaca de cría, pero mucho mayor es la respuesta si tenés en novillo, porque a veces también se utilizan los sorgos o los maíces como diferidos en invernadas. Y bueno, esto acá tendría, más allá que tiene un costo mayor, vos te va a permitir una mayor estabilidad del sistema, una mejor alimentación, un balance nutricional. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción, cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar.
Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina. Rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314-1541-4274 Bolívar. Cambiamos de tema porque la semana tenemos más de esta jornada ganadera del IPCBA en La Prida. Pero ahora nos trasladamos a un importante remate en Cañuelas, de la cabaña La Paz de Huertain, donde se realizó con una importante cantidad de cabañeros un remate por demás interesante. En este caso vemos la palabra de bienvenida del anfitrión. Agradecer y felicitar al embajador Mamet porque ha sido un gestor importante en la apertura o la reapertura del mercado de carne con los Estados Unidos de América, hecho que se ha consagrado y terminado de negociar hace un par de días atrás, y creo que es el primer paso muy, pero muy importante para el restablecimiento de nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos. Y el cual, o por lo cual ha sido un gran gestor en el poco tiempo de labor que lleva a cargo de la embajada. Más allá de eso, no hay muchas cosas más para decir, más que podamos hacer una buena reunión, que tengamos un buen remate. Hoy les estamos poniendo aquí a todos y dándole las posibilidades de tener o adquirir la mejor genética que en este momento hay en el mercado, es una de las mejores, y que la estamos llevando a cabo con nuestro mayor esfuerzo, esfuerzo personal, esfuerzo de trabajo, esfuerzo económico, muy alto esfuerzo económico, pero esto no lo hacemos solamente con el afán de nosotros tener un mejor cartel, lo hacemos porque lo que realmente queremos y nuestro objetivo es lograr que la ganadería argentina siga avanzando a pasos agigantados, cosa que no podemos hacer por las razones que todo el mundo conoce, pero aún así lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo en tanto y en cuanto nos dé Dios, nos dé fuerza, nos dé salud, y el resto irá a cargo de cada uno de nosotros para que esto se pueda llegar a su cometido. Espero que tengan un muy buen almuerzo, no voy a ser mucho más largo. Los agradecimientos a todos nuestros sponsors y amigos los vamos a hacer ahora en la tribuna de venta, y quería aprovechar este momento aquí, que estamos todos juntos, que está calentito, afuera hace mucho frío, y que todos podamos celebrar y disfrutar de este almuerzo junto con todos, como lo hacemos habitualmente todos los años. Los que vayan a hacer negocios, que hagan muy buenos negocios. Los que vinieron a acompañarnos, muy bienvenidos por la compañía. Y nada más por ahora, después nos veremos en la pista en breves minutos. Personas afectadas en esta cabaña y desde hace ya muchos años es el asesor y genetista Carlos Ojea Rullán, que se mostró más que conforme con la calidad de los animales presentados en este remate. Destacó el trabajo de la cabaña La Paz desde hace muchísimos años para lograr los animales que pudimos apreciar y que todos los cabañeros coincidieron en que es una calidad de genética de punta en lo que es la raza Angus. Bueno, realmente creo que el conjunto se destacó por la uniformidad, la calidad y la genética de primera línea. Y bueno, los valores han sido muy, pero muy, muy buenos. Realmente las tribunas de la Sociedad Rural de Cañuelas estaban desbordadas de gente y realmente con un resultado de un remate muy, muy bueno. La verdad que por suerte han arrancado los remates, sobre todo en estas últimas dos semanas, con mucha agilidad, mucho interés y muy buenos valores.
Eso hace del trabajo que viene haciendo la cabaña año a año, los resultados que vemos hoy en día, sobre todo precios bastante destacados en algunas hembras. Sí, sí, bueno, todavía es que es una empresa ganadera de más de 80 años y con una cabaña dedicada a la genética por bastante más de 50 años, ya cerca de los 60. Y bueno, particularmente yo llevo 30 años en la parte genética con ellos, así que realmente es un gusto y un honor, y sí, obviamente animales de mucho nivel, y bueno, el pedigrí se vendió muy muy bien, con valores muy muy altos, muy buenos, con mucha demanda, y la hembra pura controlada creo que es récord, ¿no? Unos valores realmente increíbles, con vaquillonas por encima de los 20.000 pesos, y un promedio, no lo sé porque todavía está el remate y no sí, tenemos... Sí, pero se dieron en esos valores de ahí para arriba todas. Sí, 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 yo creo que deben haber andado en 18, 19 mil de promedio, o 19 mil más que 18 de promedio, con 200 vaquillonas puras controladas. Y bueno, los primeros toros puros controlados arrancaron en 35, 30, 30, después 25, 28, así que también con, creo que un promedio muy, muy bueno, y el pedigrí, bueno, tuvimos valores de 100 mil algunas hembras 102.000. 102.000 y bueno, toros de 60, 70, centro de inseminación que han comprado, así que realmente una verdadera fiesta de la producción. Hay que destacar la agilidad que ha tenido el remate y la puja que se vio en la tribuna con este tipo, llegando a este tipo de valores, más que satisfacción hay que llevarse. Sí, sí, es un, la verdad que es un año que el primer semestre normalmente siempre es un poco más lento, pero acá, bueno, apenas entraban los animales ya estaban las ofertas. Así que realmente fue un placer. Esos remates que uno se va con un sabor muy lindo, una satisfacción de haber cumplido, porque realmente se nota que el producto le gustó a la gente, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir de esta cabaña? Bueno, ahora viene Palermo, y después de Palermo, el primer sábado de septiembre, el remate de los Robles en La Pampa. Son los dos primeros eventos. Así que bueno, prepararse porque se sabe que este trabajo no termina nunca y que después de un remate como este uno va con las fuerzas para seguir trabajando por lo que se viene. No, seguro, seguro, esto no termina, como vos decís, muy bien nunca. El circuito dura todo el año, cuando termina el circuito acá hay que ir a buscar genética afuera nueva para mantener las sangres abiertas, así que es permanente y es lo que nos apasiona, ¿no? Nosotros nos dedicamos todo el tiempo a esto, así que estamos muy contentos de que así sea, seguir trabajando y ya pensando el lunes en lo que se viene nuevo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Solo queda ahora, si Dios quiere, festejar. Si Dios quiere, y si todo sale, si todo termina bien, esperamos llegar a casa sanos y bien a ver nuestras familias. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Para finalizar con el remate de la cabaña La Paz de Huertain, dialogamos con el encargado del martillo. Estoy hablando de Gervasio Sáenz Valiente, que presentó la nota en algún punto como una fiesta ganadera, un encuentro entre todos los ganaderos, destacando los precios, los valores, la calidad de la hacienda y mostrándose, como ustedes podrán apreciar, más que conforme con los resultados obtenidos. El resultado de un remate mostró, sin ninguna duda, 60 años o más de esfuerzo de una cabaña de punta, ¿no? Con valores muy satisfactorios y con gente que acompañó. Comentame un poquito. Primero es que vos tenés que poner la vidriera lo que vas a vender. Si, primero tenés que conocer lo que vendés. Igual tenés hace 60 años que viene poniendo la vidriera lo que va a vender. Entonces, salvemos la diferencia esa. Digamos, bueno, este puso en la vidriera lo que va a vender y pone el producto que la gente quiere. El segundo es tener un mercado como es el de Cañuelas, es un mercado donde tenés de todos puntos del país y donde vos sabés, jugás y te divertís en base a que hay gente que está con más ganas de invertir por el hecho de sentirse ganadero que por el hecho de que sea un negocio. Si es negocio, hoy te digo quédate en tu casa, ponete la sábana hasta acá y no te movás y esperá a ver qué pase, ese es un negocio. El otro es una sensibilidad de negocio. ¿Cuál es la sensibilidad de negocio? Voy, busco buena hacienda, me encuentro con buena gente, me divierto, comparto y estoy con los que quiero. Y valoremos eso. Yo hago mal en comparar, pero a mí esta sensación que estamos viviendo es como un matrimonio que se separa. Entonces, vinieron jodiéndonos que el país estaba separando, que había gente que estaba poniendo de un lado el país, de otro lado el país. ¿Y qué generamos? Lo mismo es una separación. Entonces estamos de quién son los hijos, quién los trata mejor, quién los convida mejor, si es la ganadería, si es el tradicional, si es el político nuevo, si es el que le regala plata. Estamos todos viendo a quién conquistamos en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy se hizo lo que tenemos que hacer.
y se vio todo el espíritu ganadero en su mayor esplendor. Claro, y cuando vos te prenden la luz para adelante, pero no la luz de decir vas a tener un buen negocio, me vas a tener al lado tuyo, que fue lo que dije al empezar el remate, seamos unidos. Fracasemos, no vayas bien, seamos unidos. Que es la manera de remar, que es la manera de construir, que es la manera de poner un ladrillo al lado del otro. Seamos unidos. Después veremos qué pasa. Pero mientras tanto mantengamos despierto el espíritu. Exactamente, y el espíritu unido se contagia y es mucho más fuerte. Si no se puede hacer un ladrillo con una pared con el ladrillo solo, ni una pared con cemento solo. Se necesitan las dos cosas. Y hoy había compradores de todo el país. De todo el país, todo el país. No, un rematón. Remate, si me hablas del remate, estoy feliz. Sí, 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 se te estoy nota. Estoy feliz, feliz. Y quiero terminar hoy un día que vine sabiendo dónde estaba jugando, sabiendo la cancha que me tenía que jugar. ¿Divertirte? Sí. Y le dije a mi hermano, vos fijate, no se subió Fernando. Fernando no se subió al remate. Me dice, antes te voy a acompañar en el puro control. Le digo, no hace falta. Divirtámonos, Fernán. Se te hizo liviano, se fue a No, divirtámonos. Disfrutemos, la vida es otra cosa y no es lo que nos están vendiendo. La vida es heredar a los hijos la alegría que tuvimos al producir una vaca, un ternero. La alegría es producción, la alegría es dar futuro, la alegría es compartir, la alegría es tomar de la mano al último de nuestros peones y llevarlo para adelante. Lo otro es todo mentira. ¿En el que vendió como el que compró? En todo. El que compró 20 mil pesos y yo una pura controlada, ¿vos te crees que se fue mal? Se fue contento. Se llevaban hasta dos corrales. Claro, ¿por qué le damos de regalo el flete cuando le llegaban a 20 mil pesos? ¿Porque queremos que la gente vuelva? No, porque estábamos felices todos, el que compraba y el que vendía. Y aprovechemos eso. Y aprovechemos ser felices, aunque sea 5 minutos. ¿Y sabés qué? El resto no vale la pena. Mañana salgo de acá, me lleva por delante un auto, me mata. ¿Y sabés qué van a decir? Pobre gordo, murió trabajando. ¿Y yo lo que digo, no quiero que digan murió trabajando. Yo quiero que digan lo extrañamos. Porque nos divertíamos, porque amábamos lo que hacíamos. Llevás la dinámica que generalmente llevas en todos los remates, más o menos ágiles. El de hoy se te hizo sumamente fácil y divertido, pero vos tenés una dinámica en los remates que ya hemos comprobado en más de una ocasión. Sí, pero me divierte mucho, hago esto no porque se lo amo. El frío. No, pero además, cuando vos amás lo que haces, cuando vos estás frente a la cámara, vos te dedicás a esto, él está atrás de la cámara, cuando uno ama lo que hace, ¿qué más tiene que pedirle a la vida? Que le den la oportunidad de hacerlo, nada más. Y disfrutarlo. Y si porque somos obsesivos en el camino pisamos a alguien, perdón. Pero nada más que perdón. Porque no lo hago por maldad, lo hago porque amo lo que quiero. Porque amo lo que hago. Y porque lo voy a seguir haciendo. Y ese amor, no hay Cristina que me lo quite. Y comentamos un poquito ahora de los valores que se dieron. Y vos viste, Baqui, el toro debe haber hecho 20 mil pesos promedio puro controlado, perdón, 27 mil pesos promedio, y la vaquillona 19, 20 mil pesos promedio. Se vendió una vaquillona en 102 mil pesos. Y la vaquillona de Pedri voló seleccionada, con alegría, divirtiéndonos. Fue diferente, fue realmente diferente. ¿Una reunión de amigos, podríamos decir? Sí, con un buen resultado. Con un buen resultado. Que nos vamos todos con ganas de volver. Está bien. La verdad, quiero volver a acompañarte en un remate de... Cuando quiera. Es un gusto también. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Cambiamos de escenario, nos trasladamos ahora a la vecina localidad de Heroense para mostrarles más sobre esta jornada de capacitación sobre pulverización. Ya estuvimos viendo algo en programas anteriores, en este caso con la palabra del disertante que hace un aporte más a lo que fue esta capacitación mostrando los puntos más destacados de la misma. Por suerte hay mucha gente interesada, mucha gente con un nivel de compromiso muy importante, que denota una necesidad de capacitación importante para remarcar. Entendemos que la actividad debe profesionalizarse. Ellos también lo entienden en función de que la actividad se está haciendo cada vez más compleja desde la misma actividad y desde los impactos ambientales y sociales que se están generando por nuestra actividad, ¿no? Estábamos viendo que solamente para usuarios y productores que están en esta materia. Bueno, el objetivo del curso es, como bien dije, profesionalizar y evitar que esta actividad se tome a la ligera, que una persona que no tiene conocimiento de la problemática se suba a una máquina de aplicación
sino tiene formación. Está orientado a todo tipo de persona que quiera participar o formarse. Esto tiene un desarrollo curricular formal, porque no es solamente por el Ministerio de Asuntos Agrarios que se dicta, sino por el Ministerio de Educación. Por eso es que tiene una carga horaria tan intensa y se termina con un examen evaluatorio de las capacidades adquiridas por los alumnos. Contame un poquito cuáles son los ítems que vas a tocar durante el transcurso de todo el curso. Bueno, el curso trata los cuatro componentes de la pulverización, que hacen a la eficiencia de la pulverización, que son los químicos, los físicos, los ambientales y los biológicos. Además habla de las buenas prácticas de manejo, cómo mejorar las medidas preventivas del operario. Y la última temática es una temática de legislación, qué alcances, incumbencias y responsabilidades tiene el operario y la empresa que brinda el servicio, ¿no? Debemos recordar que hay normativas con respecto al tema de pulverización, sobre todo cuando se trata de áreas urbanas, y que tiene que ver con el manejo de esto que recién estabas destacando. Sí, hay normativas a nivel provincial y en algunos municipios hay ordenanzas municipales que regulan las zonas de aplicación periurbana, que están cerca de la ciudad. Y el movimiento de las máquinas dentro de la ciudad, bueno, hay una serie de normativas diferentes que se tocan en el curso. Otro de los temas donde se ha hecho mucho hincapié en el último tiempo es con los productos agroquímicos y qué hacemos luego con los envases y bidones vacíos, que también es algo bastante importante para destacar al momento y que no siempre se tiene en cuenta al momento de utilizar estos productos. Sí, hay algunas acciones que se están llevando adelante por empresas privadas, algunos programas de la Cámara de Formuladores que se llama CASAFE con esta problemática y algunos programas de orden nacional por la OPDS. Excede los alcances de este curso, yo solamente lo comento por arriba y cuáles podrían ser algunas medidas de resolución del problema, ¿no? En el último tiempo hemos visto que en el área agropecuaria, ya sea de cualquier tipo, la tecnología ha hecho avances muy importantes. El productor busca siempre capacitarse, preguntas, consultas, sobre todo porque vienen agroquímicos nuevos, máquinas nuevas. Y bueno, creo que la duda debe ir siempre acompañado de todo este avance. Sí, en realidad el curso apunta a lograr un cambio cultural respecto de cómo se trabaja. Apuntamos a trabajar con productos de menor toxicidad o de rango de toxicidad y con mayores volúmenes de agua, hacer más eficiente el uso del agua. Trabajar con bajos volúmenes o ultra bajos volúmenes depende del nivel tecnológico que se pueda alcanzar. Así que bueno, seguimos disfrutando el curso y vos me comentabas que va a haber una dinámica sin ninguna duda. Está programada una dinámica donde demostramos los beneficios de trabajar con bajo volumen desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de la efectividad biológica de cada gota. Así que teniendo en cuenta que hoy hay maquinarias que inclusive están programadas para pulverizar donde está la maleza y si no, no. Claro, esa es la última tecnología. En realidad no es última, es una tecnología desarrollada hace unos 7 u 8 años por una empresa que se llama tecnología de blanco disponible o de WIDIT, es el término en inglés, que es un escáner que se activa los picos de manera secuencial de acuerdo a lo que detecte. Lleva muchos años de desarrollo y hoy está bastante más avanzada de cuando se lanzó al mercado hace unos 7 años. Así que hoy algún usuario seguramente ya va a poder contar con esa tecnología que, bueno, implica muchísimos beneficios aparte de un ahorro económico. Lógico. Sí, principalmente, a ver, además de beneficios económicos, necesita de mucha formación. No cualquiera puede andar arriba de esa máquina, no cualquier operario, ¿no? Por como todo avance tecnológico, necesita de formación. Si no, son avances que no sirven. Exactamente, o sea que este tipo de capacitación es la oportunidad para poder luego hacer un trabajo más eficiente, más limpio y más benéfico. Bueno, apuntamos casualmente a eso. Apuntamos además a morigerar y atenuar un poco el impacto social que produce nuestra actividad, a demostrar que estamos profesionalizando la actividad, que no hay que tener miedo sino cuidado, que la sociedad no tiene que tener tantas precauciones como se pretende hacer influir. Que trabajamos con productos con rangos de toxicidad bajo a medio o muy bajo en algunos casos, que no todo es como se está diciendo, ¿no? Por eso tiene que haber una mirada diferente de esta postura desde un fundamento técnico-científico donde se pueda demostrar que no todo es como se piensa, ¿no? Hay en países como Francia, por ejemplo, donde se pulveriza prácticamente en el patio de la casa. Sí, bueno, casi toda Europa, en Estados Unidos, a ver. Para llegar a este nivel de conciencia hace falta capacitar, ¿no? Principalmente a la gente que está en contacto con el agroquímico,
y también divulgación con contenido, ¿no? A nivel social, hablar a la sociedad, en cada localidad, explicar que no hay que tener tanto miedo y sí exigir que se trabaje con precaución y con cuidado. Así que bueno, esto de alguna manera también es una invitación para la sociedad que no tiene que ver con este rubro, que mire, que se capacite y que pierda el miedo. Exactamente, apunta principalmente a eso también, ¿no? Decía que a capacitar a los operarios y a ponernos a disposición. Yo soy un funcionario de rango medio del Ministerio de Asuntos Agrarios, que tiene que ver, trabajamos con esta problemática desde hace unos 20 años y que estamos en un camino de divulgación institucional con seriedad, con información científica, con información técnica respecto a la toxicología o toxicidad que tienen las bandas de productos que usamos. Así que bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Embarcate. Embarcate. Segundo concurso de pesca en el Club La Glorieta. Adhiriendo al 115º aniversario de Deró. El 12 de julio lanzamos la segunda competencia de pesca de pejerrey. Premios de 20.000 pesos al primero, 10.000 pesos al segundo, 5.000 pesos al tercero y reconocimientos desde el cuarto hasta el 15º puesto. Ya está abierta la inscripción en el Gimnasio Municipal de Deró. Llámanos al 02316-452131. Segundo concurso de pesca de pejerrey en el Club La Glorieta. La Glorieta. Animate, divertite y vení a pescar el gran premio. Organiza Comisión Club de Pesca y Dirección de Deportes. Municipalidad de Deró. Estilo Campo. Un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. La indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Brava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314-1561-0691, Bolívar. Finalizar nuestro programa del día de hoy, una invitación de Deroense que procedo a leer. Tenemos el agrado de invitarlo a participar de la jornada productiva que tendrá lugar el jueves 16 de julio a las 19 horas en el sub del Gimnasio Municipal Malvinas Argentinas, Belgrano y Celestino Torres de Deró. En esta oportunidad contaremos con la disertación del médico veterinario Oscar Bravo de INTA, Cuenca del Salado, que abordará temas relacionados a la maternidad y cama profunda.
Además, contaremos con la presencia de la facilitadora metodológica, ingeniero agrónomo Gabriela Maraschio de ProSAP, y la ingeniera producción agropecuaria Ana Petroco de ANR, aportes no reembolsables, del área de competitividad del ProSAP. También aprovecharemos para explicar el avance de los proyectos que se están implementando para alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Mejora Competitiva a la medida del sector porcino, por lo que será muy importante contar con su presencia. A los fines organizativos solicitamos confirmar asistencia llamando al teléfono 02316 453636 o 453463. Así que bueno, los productores porcinos invitados a esta jornada más que importante que se va a realizar en la vecina localidad de Deró y que si Dios quiere, Dios mediante, nosotros estaremos acompañando con la cámara de AgroMP. Ahora me tengo que despedir. No se olviden, dentro de 7 días más también de la jornada ganadera del IPCBA, porque quedó mucho y muy importante para contarles. Lo único que me resta decirles es que pueden ver nuestro programa, pueden ver alguna nota en particular. ¿En dónde? En la página web www.agromptv.com.ar. De esta manera nos despedimos, será hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoro, el Tehuelche, pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda, gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza.